24 ayunos, un noticiero de frente y verás, con noticias actualizadas y relatadas al puro estilo mío. Si te gusta, míralo. Y si no, ¡no me importa! Empezamos ahí con la frase del día. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Lo dijo un ser iluminado, Buda Gautama Sakyamuni. Bueno, y siendo 10 para ya mismo, antes de empezar con las noticias, quiero decirte que Sudamau, gracias a Sudamau tengo mi té del día. Delicious. Fresquito. Sweet. Sin cargo de conciencia. Sweet and low. Para ti, para mí, para cualquiera. Sweet and low. Ahora sí, ya endulzado mi té, empezamos. La Supercon llama la atención al diario El Universo por el titular: el puente peatonal de Santay aplica. Y aquí sabes que yo quisiera que me... Podemos comer. Pero ni siquiera terminé de hablar. ¡Oye, perro gato! Que vete, le iba a pedir... No me importa. Déjalo, déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya, porque yo tengo el botón de comentario. ¡A ver, ya! ¿De qué se están riendo todos? Que vete, yo soy tan contra el mundo. Pate, voy. Hazme el favor de poner comentario. Gracias. A ver, yo, disculpen señores de la Supercon, tengo una incógnita, una pregunta. Me gustaría que fuera despejada por ustedes. ¿Cómo debería ser el título? O sea, una pregunta. De pronto podría ser Ya sé. Barco de la derecha capitalista. ¿Y explotador? Tumba el puente que une los pueblos. ¿Así? ¿Así sería? ¡Qué desgracia! De verdad que yo pensé que ya se habían encerrado todititos en el ático. Pero no, veo que andan algunos sueltos y sin oficio. En otro tema, prisión para el perito que está acusado de alterar la información del audio entre el excontralor y el delator José Santos. O sea, no solo eliminó un nombre, sino que reemplazó por otro. O sea, yo tengo el dedo de comentario. ¡Ponme comentario! ¡Gracias! El defensor del perito... A ver, sobre todo porque los nombres son igualitos, pues, ¿no? Son bien parecidos esos nombres. El defensor dice que no escuchó bien el perito, o sea, se confundió. Eso es verdad, lo que dice, a ver, yo sí, sí, estaba dañado, entonces... ¿Sabe qué? Yo prefiero no opinar. No, ya... ¡Sácame comentario! Estoy diciendo que no quiero opinar. Gracias. Ahí, la justicia que se va a hacer cargo de eso. Qué desgracia. En otro tema, ahora sí, pasemos a algo refrescante. ¿Tú qué vas a saber de algo refrescante si se te hacen agua los helados? Pero ay, si tú quieres comerte un helado delicioso, rico, nutritivo, porque la verdad es que es hasta nutritivo, puedes comerte el helado de la Mofle. Tiene nada más que chocolate con maní, helado de vainilla y manjar. Una mezcla de sabores excitante y que también te puede ayudar a tú a emprender un negocio. Míralo. ¿Ya probaste mi helado? ¡No! ¡Qué estúpido! Ya llegó, ya está aquí, el helado de la Mofle. A tan solo 75 centavos. El helado que congela tu sonrisa. Pídelo en la tienda de tu barrio. ¡Mira! ¡Un delicioso helado de chocolate, helado de vainilla y manjar! ¡También tiene maní! ¡Yo quiero uno! ¡Quiero dos, quiero tres, quiero cuatro! Justo aquí, en Eloy Alfaro y Francisco de Marco, los helados de la Mofle. ¡Qué ricos que son! Y yo voy a comprarme uno. ¡Vengan a comprarlo ya! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia de helado! Si estás en el sur, ahí en el Uy Alfaro y Francisco de Marco, anda al Palacio de la Mofle y pide mi helado. Es una sensación de sabores refrescante. Te va a encantar. Y pídelo también en la tienda de tu barrio.
que no lo tiene. ¡Hazle relajo! Porque yo ya me enteré que, por ejemplo, en Ventana está mi helado. Muy pronto estará en Colima. ¿Y por qué no en todo el Ecuador? Ahora sí, si tú quieres emprender con mi negocio, escríbenos aquí. En lo deportivo, vamos a pasar a otro tema, porque en lo deportivo, Barcelona jugará la próxima semana frente a Gremio. ¿En dónde? En el Monumental. Tienes que ir a apoyar, apoya al ídolo, todos tenemos que ir. Y como todos, tienen que ir también al Fedenador. ¿Qué hay en el Fedenador? ¡El muflólogo! Voy a estar con la Palomeque, ya se los he dicho. Faltan dos fusiones más, así que pila que te espero. Compra tus entradas ya en Ticket Show. Que yo soy así, oye. Yo soy con la personalidad de María Josefa Coronel. Yo soy bien parada como Tane Tinoco. Y con la credibilidad de don Alfonso Espinosa Los Monteros. Pero bueno, con menos memes, ¿no? Pero yo aquí quiero aplaudir a don Alfonso, que se recupere todas las bendiciones al cielo para que venga fuerte y se quede unos 100 años más. Bueno, ya lo sabes, si compras viernes y sábado en el Teatro Fedenador, reclama tu helado porque el helado es gratis. Bueno, este noticiero ha sido gracias al auspicio de Almacenes La Ganga, precio de bahía con garantía comprobado. Y yo que sí que lo he probado. ¡Hasta la próxima! Recuerda, Cholito, nosotros somos de largo los mejores. Golpe por golpe, cuota por cuota. Estamos listos. La Ganga hoy enfrenta a un contrincante muy prometedor, pero nada cumplidor. ¡Claro! Porque La Ganga tiene mejores precios y cuota por cuota es lo que te conviene. Y ahora, si pagas puntual, recibes hasta 4 cuotas gratis. Por eso, nadie le gana a La Ganga. Precios de bahía con garantía comprobados. El cuerpo me empezó a temblar la noche que te conocí. Tenía poco que comer y me brindaste maní. Y me llevaste hasta la playa y en tanga yo te cautivé. Pensé te quieres ser mi amiga. ¿Qué quieres ser yo? Que te fui coqueteando. El ojo te fue. Y luego en pleno relajo me lo fue. ¿Te acuerdas cuando yo esta canción? Déjame ver. Perlas investigativas, una mirada diferente al periodismo de investigación. Porque yo soy así, persistente como la deuda externa, frontal como Tania Tinoco y más rica que Doménica Saporiti. Y si hablamos de ricos en este país, la lista es larga.
Pero lo rico, ilícitamente, son más largas todavía. Y después del escándalo de Odebrecht, la lista de los políticos corruptos y manchados es más larga todavía. Pero el caso de que un alto funcionario esté involucrado no lleva a una incógnita. ¿Se queda o se va? El tema de hoy. Bienvenidos. En el 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que Odebrecht pagó coimas a 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. En la lista estaba Ecuador. Según la justicia norteamericana, alrededor de 33.5 millones de dólares fueron dados a funcionarios públicos para dichas contrataciones. Desde ese entonces, entre el 2007 y 2016, comenzó la larga lista de corrupción a dar nombres y apellidos, y no cesan. Hay posturas contrapuestas. Veamos. Yo represento al pueblo. Como representante del pueblo, puedo opinar de que todos los políticos son iguales. Todos son iguales, todos roban. Y ya, pero a nosotros no nos gusta decir, mire, que yo no estoy a favor de ningún partido político. Pero a nadie le va a gustar eso, porque se estén robando toda la plata. Bueno, mira, primero que nada, te agradezco esta invitación, que yo lo acepto con el plácito, por la invitación aquí a este medio de comunicación, ¿no? Entonces, mira, vamos a hablar sobre este tema que es muy delicado. Es un tema bastante de fondo, ¿no? Sobre la corrupción. La corrupción no se viene dando con el anterior gobierno, ni con los gobiernos que han pasado de turno, sino que esto viene ya de hace mucho tiempo. Hablemos más o menos desde 1900, 1800, 1730, por allá. La época, sigamos aquí, cuando esto era pura agua, ¿no? Ya venía la corrupción. Ese es un tema que tú me has invitado para hablar sobre este tema, que es bastante delicado, ¿no? Vamos a hablarlo con pinzas, digamos así, ¿no? Vamos a coger las cosas con pinzas, porque hay que verlo bien bonito, ¿no? Porque por ahí se puede salir una mala versión y vamos a hablar mal, ¿no? Entonces hablemos de este problema de la corrupción, que es bastante delicado, ¿no? ¿Sabes lo que a mí me preocupa? El asunto de las drogas. Los chicos, pues el problema es la drogadicción. De eso debería preocuparse el gobierno y hacer más campañas, hacer, no sé, hasta más publicidad para que los chicos cojan conciencia y también los padres cojamos conciencia y cuidarlos y que los chicos no se desvíen. Eso es preocupante para la juventud. El asunto de las drogas, de eso debemos invertir el dinero. De tanta campaña que hacen, inviértanlas en campañas, pero para campañas de bien a los chicos. Eso, porque se desvían esos chicos. Aparte de esa música también. Influye bastante a los chicos, por eso es que hay que cuidarlos y estar pendiente de cada uno de nuestros hijos. Eso es importante también que el gobierno haga. Al parecer, en el caso Odebrecht, todas las cartas están echadas sobre la mesa. A inicios del mes de agosto, el presidente de la República retira de sus funciones a su binomio. Luego después, un delator de Odebrecht enseña grabaciones clandestinas con el vicepresidente, quien hasta el momento se mantiene en su derecho de demostrar su supuesta inocencia. Pues pienso que es un problema social común que se está dando en Latinoamérica. Poco a poco va de una forma en efecto dominó, van apareciendo todos los actos de corrupción principalmente que se están presentando, y yo creo que se van a ir destapando más de estos problemas, porque si han salido en pequeños países, imagínate en aquellos que todavía no se han manifestado este tipo de problemáticas. Vemos día a día que nos están robando, que simplemente ellos hacen con el país lo que les da la gana, y nosotros nos quedamos impávidos y no hacemos absolutamente nada por cambiar la situación. Pero evidentemente en este cambio de gobierno se han descubierto cosas nuevas, se han descubierto tramas que han venido dándose ya hace años. O sea, deberían poner un poquito más atención en sí a quién van a, o sea, a quién va a ingresar aquí a nuestro país, tanto de empresas o de cualquier motivo, que debería haber un poquito más organización y más atención para ver que no haya de esas clases de sobornos. Mira, este problema, veámoslo desde un punto de vista, analicémoslo en este tema, ¿no? Que es muy, muy, muy complicado. Pongámonos en sí un momento a pensar a qué piensa la gente de afuera que viene
a invertir con sus grandes empresas a nuestro país. ¿Y qué problemas tenemos acá desde la corrupción? Entonces ellos no invierten su dinero porque saben que este país tiene muchos problemas de corrupción, entonces se alejan. Y el problema en sí es para nosotros que no tenemos inversión económica, no hay trabajo, no hay estabilidad laboral. Entonces, mira, yo te digo esto como un analista. Tú sabes muy bien que yo soy una persona muy profesional, tú por eso me has invitado muchas veces. Soy economista, soy masterado en todo lo que es comunicación. Incluso ahora poco tuve el premio Nobel de La Paz, hablé también sobre los problemas de La Paz. O sea, tengo bastantes títulos, ¿no? Entonces, este problema en sí me hunde un poco en muchas funciones que tengo de trabajo. Y lo económico que existe en este país es bastante bajo. Pero todo ese tema es por el problema de la corrupción. Aquí, más allá de la corrupción, la gente tiene que pensar cuando vaya a sufragar o a votar, hablemos de una jerga popular, ¿no? Para que la gente entienda, votar, ¿no? No es para votar la basura, a sufragar, ¿no? Entonces, cuando vaya a sufragar, que piense primero por qué candidato va a votar. Para que no haya esos problemas que hay ahorita, que sale un presidente, lo vota el otro, sale el otro. Mira este problema que hay ahorita con este vicepresidente. Sus funciones no prácticamente han terminado, sigue siendo vicepresidente. Se lo pone en un tema de corrupción y se lo mete preso, pero no está preso en sí. Es la parodia, ¿no? Pero está retenido por caso de corrupción, ¿no? Incluso ha pedido vacaciones, está como prácticamente con escolta, la buena comida adentro, bien bonito, o sea, ha pedido sus vacaciones pagadas. Como que la gente está preocupadísima por esa lista de Odebrecht, esa lista mismo de que sí que yo la única lista que me siento preocupado es pues la de la comida, pues oiga, si yo voy al mercado y ni siquiera me alcanza la plata, oiga, si la cosa está bien jodida, con decirle que ahora nomás un pobre que puede robar, que yo sé que está mal que robe y todo ese tipo de cosas, pero si solo se roba un pancito nomás, lo meten como 20 años preso, 20, hasta cadena perpetua le dan. Y yo no sé, pues esos políticos que son corruptos y que se llevan la plata del país y no les hacen nada. Esa nota uno también le cancha porque todo eso quede en la impunidad y todo ese tipo de cosas. No entiendo esas leyes, sinceramente. Al parecer, la situación para el segundo mandatario no está nada sencilla. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional le sugirió que se haga a un lado, a lo cual él respondió con un comunicado que retirarse de sus funciones sería aceptar una culpabilidad siendo inocente. Bueno, mira, yo no vengo a hablar de la corrupción porque ese no es mi fuerte en sí, ¿no? Dejémoslo a un lado, ¿no? Tú me has invitado a mí porque yo soy un economista, masterado en economía, ¿no? Y yo te hablo más de la inflación, la desinflación, macro y micro, ¿no? Entonces, estos dos puntos que van paralelos es el tema que yo he capacitado, ¿no? Digámoslo así, capacitado en muchos países. Tú sabes que he estado en muchos países dando todas estas conferencias, al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces es un problema que no quiero hablar, ¿no? De corrupción no quiero hablar de ese tema. Yo soy un masterado en economía, hablemos de economía, ¿no? Entonces, este problema económico, mira que yo estuve ahora poco en una conferencia en Estocolmo, sí, lo que pasa es que es un nombre medio, pero en Estocolmo yo tuve una conferencia y hablé sobre este tema económico, ¿no?, de la inflación. Entonces hablé de este problema de la corrupción, porque es un país corrupción. Entonces hablamos con este país sobre ese tema, ¿no? Y mira que yo esa charla la di, le iba a dar en sueco, en árabe, pero no se podía. Entonces tuve que darla enseña, y la gente para qué me escuchaba, me veía. Todo lo que yo hacía era por seña, ¿no? Ojo, toda esta vaina así. Y también lo que... No sé si tú escuchaste este sistema Braille, ¿no? Que usan lo que evidente, lo que no ve. Entonces, utilizan esto. Y la gente por el sistema Braille me entendía la charla que yo daba, ¿no? Fue 3 horas más o menos de charla que di. Bastante difícil, pero la di, ¿no? Y ahí yo tuve, incluso en esa conferencia leí 3 horas. Aplaudieron el sistema así, ¿no? En Braille aplaudieron a todo el mundo. Y ese fue un tema que hablé yo. Y más que todo este problema
que no me compete a mí, ¿no? Esa corrupción no me compete. Soy economista, masterado en economía. Mire que yo tengo panas por allá que son de un partido político. También tengo otros que también son de otro partido. Y los manes se pasan peleando. Y yo les digo, ¡ay! ¡Ay! ¡Habla bien! ¡Ay! No se te dicen peleando. ¿Por qué se pelean? A ver, ¿por qué? Si los políticos están ahí que roban, que disfrutan y todo, y usted ni siquiera los conoce. Nadie los conoce, más claro. Ni siquiera a favor de ustedes están los manes. Ni siquiera saben dónde vives, quién eres. Los manes en Cotel ahí están que hacen sus cosas y nosotros acá peleando, peleando. Por gusto eso. Mire, yo como ama de casa, la verdad es que a mí me preocupa muchísimo esto de la corrupción. A mí no me importa la política y nunca me ha importado. Pero sí me preocupa como ama de casa porque, a ver, corrupción ha habido siempre. No solamente en el gobierno anterior, ni en el anterior. En todos los gobiernos siempre ha habido corrupción. A mí lo que me preocupa es que mucha pelea. Aparte que, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que se fue? Que se robaron. Que lo regresen. Que regresen el dinero. Bueno, y así podemos hacer para nuestra patria. Hacer carreteras. No, aparte de carreteras, hacer muchas construcciones. Escuela para los niños. Eso es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos. Como ama de casa. Eso es lo que me interesa. De política a mí no me interesa hablar, la verdad. Sino es que se solucionen las cosas y permita que la gente converse. Ya, que se olviden del problema, la bulla. Sino es que salgamos adelante como un país. ¿Qué extranjero va a venir acá a visitar? Nadie, pues. Si la gente se asusta con todo lo que se habla en nuestro país. A esos corruptos tienen que ponerle la pena máxima, pues sentarlos así como lo sientan a los pobres, pues ahí en esa silla ahí y electrocutarlos ahí. Me han contado, porque eso sí yo no sé, pero me han contado que los manes los torturan, les sacan las uñas, los peñican, los golpean. A mí no me han contado. Pero ya, pues entonces, y que lo sientan en esa silla física que le mojan la esponja en la cabeza, le ponen un casco. Y... esas cosas a mí me han contado porque mi parte no me ha sucedido, gracias a Dios no me ha sucedido, oiga. Y ya, pues entonces esas cosas lo ponen a uno mal, pues oiga, lo mandan a la cárcel a esos políticos, hasta con terno y corbata, oiga, y esa cosa es rarísima, pues oiga, si tienen que poner el vestuario que es, pues el naranja es que ese es el de los presos, ese que, cosa que saca la gente, porque que a mí me han contado, oiga, me han contado que los manes son así. El anterior gobierno, que ya se fue, apoyó al gobierno que está ahorita, a este gobierno que está. Y ahora hay una trica que el mismo gobierno que lo apoyó, que el anterior gobierno que lo apoyó, lo quiere votar. O sea, está hablando, está que se dan, prácticamente hablemoslo callejeramente, golpes. Pero golpes intelectualmente por medio de Twitter, por medio de... Y eso, ¿quién pierde? Y pierde el país, el pueblo, la gente. Mira, yo no quiero hablar de ese tema porque yo también sé un poco de esto, pero tú me has llamado a mí porque yo soy un asesor político, un masterado en asesoría política. Yo he estado en muchas partes asesorando a muchos gobiernos, 4, 5, 6 gobiernos, no quiero nombrar nombres, pero hermano, los he asesorado. Y para que el país ha subido. Mira que yo de chiquito, yo asesoraba. Yo ya estaba en la escuela y ya estaba asesorando. Mira que... Te voy a hablar así algo que parece ilógico, pero es lógico. Sixto Durán Ballén, que en la época de su gobierno, yo lo asesoré. Yo era chiquito, él me cargaba en los brazos en los mitis políticos y cuando ganó yo lo asesoré. Incluso di una charla una vez para el pueblo con la banda presidencial y él me tenía cogido el brazo y yo ahí no estaba asesorando. Entonces yo ya estoy ya muchas cosas. Incluso ahora tuve poco, antes que venga aquí a la entrevista del CE, me llamó Donald Trump y estábamos hablando sobre estos temas de asesoría política, unas cosas enormes, de tantos problemas que hay, de esta corrupción, de esto. Mira que por el problema de Corea del Norte, estamos hablando sobre ese tema que Corea del Norte pone, aprieta el botón y vámonos todos, ¿no? Entonces, ya, ahorita sí te embalas. No seas turro, mira. ¿Qué hizo que te tenía cargado Sixto Durán Ballén? ¿Cuántos años tiene? 53. Tú ya estabas grandote, pero bueno, si tú eras presidente. Pero yo, imaginadamente... Yo te quiero ayudar, pero tú no te dejas, dame el micrófono. No seas tú. Oye, estoy ahorita haciendo unos bollos riquísimos. ¿Bollos de? De pescado, oye, de albacora. Oye, que ahorita está barato el pescado. Yo mismo lo traje en la península. No seas tú, dame que a mí. Cómprame que sea 3 bollos para el almuerzo. Dame el micrófono. No seas así, mira que estoy chido. Téme. Oye, pero me vas a comprarme, más que sea comprarme 2 bollos para que lo pruebe. Al parecer,
La corrupción no se va a ir de nuestro país. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes. Tenemos que exigir justicia. Y sobre todo tenemos que trabajar. ¡Trabajar! Los ecuatorianos tenemos que apoyarnos los unos con los otros para sacar el Ecuador adelante. Por cierto, ya comparte mi helado. El helado de la mofle está delicioso, espectacular. Eso es lo que tienes que hacer, apoyarnos como ecuatorianos. Yo no estoy sentada comiendo en un restaurante en el malecón. Así, porque así me gusta. Trabajar, ecuatoriano, no seas vago. Trabaja para que nuestro país salga adelante. Hasta la próxima. Recuerda, Cholito, nosotros somos de largo los mejores. Golpe por golpe, cuota por cuota. Estamos listos. La ganga hoy enfrenta a un contrincante muy prometedor, pero nada cumplidor. ¡Claro! Porque la ganga tiene mejores precios y cuota por cuota es lo que te conviene. Y ahora, si pagas puntual, recibes hasta 4 cuotas gratis. Por eso nadie le gana a la ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. Quiero agradecer a toditito mi pueblo ecuatoriano. Gracias por creer. Juro que nunca yo voy a decepcionarlo.